Vamos a tejer esta pieza en estambre en color blanco y sobrantes de color amarillo o azul y rosa y lila. El gancho que vamos a utilizar es del número 3. Hacemos un anillo mágico, después tres cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 19 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta primera vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Iniciamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a tejer dos medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después tres medios puntos solos, uno en cada punto. Y esta secuencia es la que voy a repetir, dos medios puntos juntos en un punto y tres medios puntos solos, uno en cada punto hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos tres cadenas para iniciar la vuelta número 3 y vamos a tejer un macizo en cada punto hasta terminar la vuelta. Hasta aquí tenemos 25 puntos, igual que la vuelta anterior. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 3.
hacemos una cadena y en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior un medio punto. Después un medio punto en cada punto hasta terminar con 25 medios puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Hacemos tres cadenas para comenzar la vuelta número 5. Y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 25 macizos. Esta vuelta se va a cerrar al igual que las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vean cómo va quedando esta pieza. Vamos a dejar pendiente el estambre en color blanco. Y ahora con estambre en color lila, vamos a tejer sobre la vuelta número 2. Es la vuelta de medios puntos. Vamos a levantar el primer punto de esta forma. Paso mi estambre a través de él y lo fijo con una cadena. Tejo tres cadenas. Paso un medio punto sin tejer. Levanto el siguiente y hago un punto deslizado. Este arco lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. Tres cadenas. Paso un medio punto sin tejer. Levanto el siguiente. Y hago un punto deslizado. Tres cadenas. Paso el siguiente punto sin tejer. Levanto el siguiente punto y hago un punto deslizado y así hasta terminar la vuelta. Recuerden que estamos tejiendo sobre la vuelta número 2, sobre la primera vuelta de medios puntos que tejimos. Termino esta vuelta con tres cadenas y un punto deslizado en donde fijamos el estambre. Cortamos el hilo,
lo deslizamos hacia nosotros. Y lo vamos a pasar con ayuda de nuestro gancho hacia adentro. Vamos a hacer lo mismo con el hilo de inicio. Si se fijan, el hilo de la terminación lo pasé hacia adentro de este lado y el del inicio ahora de este. De esta forma van a salir por un lugar diferente y los podremos atar sin problema. Entonces vamos a hacer unos 2 o 3 nudos. Y cortamos lo que sobra. Lo que hice aquí sobre la vuelta número 2, lo voy a tejer sobre la vuelta número 4 también, en la vuelta que tejimos en medio punto. En este caso va a ser ahora con color rosa. Y es el mismo procedimiento. Levanto el primer punto, lo fijo con una cadena. Hago 3 cadenas, paso el siguiente punto, levanto el siguiente punto y ahí hago un punto deslizado. 3 cadenas, paso un punto, levanto el siguiente y ahí hago un punto deslizado. 3 cadenas, paso un punto, levanto el siguiente y ahí hago un punto deslizado y así hasta terminar. Haciendo lo mismo que hicimos en esta primera línea. Y así quedaron estas primeras 2 líneas. Vamos a retomar el estambre en color blanco. Hacemos una cadena. En el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, hacemos un medio punto. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Y vamos a hacer una disminución. Saco un punto en el primer punto, un punto en el segundo punto y los cierro juntos. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 3 medios puntos, uno en cada punto y una disminución. Termino esta vuelta número 6 con una disminución y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 7 se comienza con 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada cadena hasta terminar la vuelta. Al igual que la anterior, con 20 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar como las anteriores, con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Una vez terminada esta vuelta, vamos a tejer una línea más en la vuelta número 6, o sea en la vuelta de medio punto, con color azul o con color amarillo. Ya está tejida aquí la tercera y última línea de color. Vamos a colocar ahora dentro un huevito que debe medir en este contorno 17.5 centímetros
y en este contorno, en su parte más ancha, 14 centímetros. Lo vamos a colocar dentro y continuamos tejiendo. Hacemos una cadena, un medio punto en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior. Pasamos un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto, pasamos un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto. Y así hasta terminar la vuelta. Con 10 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo. Vamos a atravesar de abajo hacia arriba el primer punto. Pasamos el siguiente sin coser. Atravesamos de abajo hacia arriba el siguiente punto. Pasamos el siguiente sin coser y así hasta terminar. Vamos a tirar del hilo para cerrar por completo. Y vamos a ocultar el sobrante con la misma aguja lanera. Una vez que ya está tejido, vamos a comenzar a armar. El primer paso es colocar pegamento transparente. En una parte y vamos a ir subiendo los arcos y deteniendo para que peguen. Vean que los estoy estirando y ya forman una curva. Aquí prácticamente no se nota cómo forma el arco, pero una vez que se pegan ya lo pueden ver. Vamos a hacer lo mismo con cada arco de las tres líneas. Ponemos pegamento, subimos los arcos y esperamos a que sequen. Y lo mismo en la última línea. Aquí pueden ver cómo quedaron ya armados. Lo único que colocamos fueron florecitas de acrílico o de plástico, que ya vienen con su propio adhesivo, pero que hay que colocarles pegamento transparente adicional. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.